Oye, Nacho, pues una nueva etapa, ¿verdad? Con los Gallos Blancos, nueva plantilla, nuevos dueños. Se vislumbra cosas importantes para este club. Un parteaguas, por supuesto, en la historia del club. ¿Cómo lo ves tú, Nacho? Mira, lo veo, primero que nada, yo creo que agradecer al dueño, que ha hecho un gran esfuerzo por traer al equipo, regresarle un equipo de primera edición a Querétaro. Creo que eso es de aplaudirse, porque no tan fácilmente en este fútbol, que es, no es nada barato, la gente se anima a invertir, ¿no? Entonces yo creo que hay que agradecerle primero eso. Luego, segundo, creo que de alguna otra forma es un tipo, un empresario que le gusta ganar, que le gusta que su equipo que sea competitivo. Y creo que a mí, al ponerme dos equipos, pues intenté mantener una base de la que yo conocía. Intenté traer gente que era titular en su equipo e intentar hacer el equipo lo más competitivo que puedo. Y la verdad estoy muy contento del equipo que hemos armado, porque creo que por puestos tengo dos para pelear los dos torneos. ¿Cuál sería la ventaja, o bueno, dentro de que la mayor parte del plantel la tuviste en la pretemporada, cosa que te hace unir al grupo? ¿Cuáles serían las expectativas hoy de Nacho para este equipo? Mira, es bien cierto que eso también fue una gran ventaja para mí. Salvo Paredes, que se incrustó apenas el lunes que llegó, por un periodo de vacaciones que le dimos. ¿Cuáles son las expectativas? Las expectativas, necesitamos mejorar mucho lo que hicimos el torneo anterior, ¿no? Necesitamos pensar en que tenemos que calificar, tenemos que pensar en los dos torneos, porque los dos torneos, para tanto para el club como para la afición, van a ser importantes. Le vamos a dar la misma responsabilidad. Y tío, tranquilo en que el equipo, como vayamos, hoy te puedo decir que el equipo, si mañana lo tengo que jugar fútbol contra cualquier equipo, el equipo juega tranquilamente. Ha entendido muy pronto lo que yo pretendo. Y ahorita empieza la etapa de afinar más la parte ofensiva, ¿no? La parte donde hay que intentar llegar de la mejor manera o llevarle balones a gente como Cosme, como Paredes, como Amaury, Romo, Luis Loroña. Entonces necesitamos, y con gente pues de atrás como el Japo, Luis, Marco, Pablo, Diego de la Torre. Necesitamos empezar a que nos coordinemos mejor. Creo que hoy hicimos un poquito ahí de acciones ofensivas y ves algunas cosas que te van gustando, pero necesitamos esta semana afirmarnos bien para el partido que tengo el domingo, podamos ver un poco más avance de lo que estamos haciendo. ¿Satisfecho con esta serie de partidos amistosos? Sí. Digo, independientemente, nosotros, yo todos los días estoy haciendo fútbol, como pareciera que no. Entonces eso me está ayudando a que el equipo esté más a ritmo, ¿no? Por ejemplo, el viernes en Iztapa hicimos tres bloques de 15 minutos y de verdad una gran intensidad, es cierto, falta coordinación, falta bajarles un poquito el ritmo de lo que es una pretemporada, pero normalmente el equipo el fin de semana estaba preparado para hacer un partido de 50, 60 minutos de fútbol. Entonces eso, digo, y a lo mejor por ahí en partidos oficiales se ven pocos, ¿no? Pero nosotros internamente estamos constantemente haciendo fútbol. Y particularmente del partido contra la selección mexicana, que va a traer todos los focos, ¿usted cómo lo ve y cómo está preparando al grupo? No, mira, para mí preparar el partido que más me interesa es Morelia, te voy a ser sincero. Los otros son de preparación y en ese me permite hacer viendo movimientos que de alguna otra forma me permitan tener alguna variante dura de lo que vamos a buscar. Creo que es siempre jugar contra una selección, ser muy respetable y viste. Entonces nos lo tomaremos con la seriedad que se debe. Ese mismo día en la mañana tengo un partido contra Necaxa, que voy a dividir al equipo. Unos jugarán todos, intentaré jugar 90 minutos y otros 90 minutos, ¿no? Entonces creo que nos va a venir bien. Y digo, más que nada, nosotros estábamos pensando, ayer tiene una reunión entre el grupo y el cuerpo técnico, decíamos que nuestro primer objetivo debe ser pensar en Morelia. ¿Cuál es la meta de puntos que tiene Ignacio Ambriz para esta temporada? No te mentiría, porque a lo mejor te digo, ¿sabes qué? Voy por 30 puntos y no lo logro. Ayer estábamos hablando eso, que necesitamos ir partido a partido, como le hemos hecho, empezar partido a partido, ir sumando puntos. El torneo anterior, Monterrey, que calificó con 23 puntos, entonces ya te da un parámetro de lo que tienes que ir a buscar. Pero te digo, creo que lo esencial es cómo le hemos hecho el torneo anterior, ir partido a partido e ir sumando los más puntos que podamos. Profe, ¿es un hándicap a favor el hecho de que ya estén en este ritmo y que hay equipos que incluso ahorita están todavía en pretemporada? Yo creo que ahora la responsabilidad es mantenernos, ¿no? Saber mantenernos todo el torneo.
creo que es bien cierto, algunos empezaron un poco más tarde y apenas van en días atrás, ¿no? Pero al final es en el torneo que parece corto, pero por ahí se hace largo porque ya entra Copa, porque ya entran viajes, porque ya entra esto, es nosotros saber por ahí hacer muy bien las cargas de trabajos a todos para que el ritmo lo sigamos manteniendo. ¿Por qué condiciones o cómo viene de ritmo Esteban Paredes? Normal, no. Igual Romo, que se me quedó por una lesión que traía, le dimos esos días de que lo mejor prefería que lo rehabilitaran aquí. Se van incrustando, ellos llevando un poquito o mucho atrás en lo que es la preparación física, pero lo estamos metiendo. Yo siento también, creo que a través de los entrenamientos que hacemos, fútbol o poco fútbol en espacios cortos, eso te va a permitir tener mejor ritmo y muestran buenas cosas. ¿Sí contará con él para Morelia? Espero que me llegue bien, espero que se ponga al tono, pero si no, bueno, pues siempre dices que tener un buen recambio en la banca pues siempre te ayuda. Profe, en esta conjunción de equipos, Jaguares, Querétaro, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Qué es lo que podrías destacar de este grupo? Mira, las ganas que traen la gente que ha venido para ganarse un puesto. Te estoy diciendo que son tipos que son titulares en sus equipos y vienen con una gran disposición a saber que hay competencia para ganarse un puesto. Entonces, eso realmente, de verdad, igual que ha estado cerca de nosotros, que ha visto todo lo que es el entrenamiento, con una intensidad, de verdad yo sentía que era un equipo que estaban todos conmigo, para lo que yo pretendía, con una mucha intensidad, con mucho orden, con mucha gran disposición para el trabajo, y eso realmente pues siempre es de aplaudir que el jugador ponga ese granito de arena que necesitamos. Ahora necesitamos conformar un equipo para que seamos mucho más fuertes en lo que va a ser el torneo. Para esta fecha donde juegan con Necaxa y con la selección, ¿estarás guardando tus mejores cartas para el partido contra el Tricolor? Vamos a ver, yo voy a intentar ver, a lo mejor por ahí también no se sorprenda cuando intente poner el equipo que amalacharlo para jugar Copa, para jugar Liga, por lo mismo las cargas de trabajo que necesitan ir siendo muy, muy parejas y podamos rendir bien en los dos torneos. O sea, a lo mejor por ahí puede haber una mezcla de algunos que pueden iniciar la Liga con una mezcla de los que pueden iniciar la Copa, porque la Copa la tengo también muy juego, jugamos viernes y jugamos martes Copa, entonces necesito ir que todos nos vayamos como siempre digo, jugar a lo mismo para que lo entendamos mejor. ¿No hay presión de repente, profe, en este tipo de partidos? Televisora, la gente viendo La presión la meten ustedes, no juegan a nada, no hacen esto, pero bueno, es parte del fútbol, ¿no? Es parte de las críticas, es parte de saber que el equipo, pues si por ahí no juega bien, pues le falta mucho esto, le falta, pero yo creo que al final lo más importante es arrancar bien el torneo. Si hay una responsabilidad, ¿no? En el sentido de que ustedes están siendo sparring de un representativo nacional y hoy día las cosas no se han dado bien en los representativos nacionales, ¿no? Dijo, pues ahí ya no sería culpa mía, ¿no? Yo voy a preparar a mi equipo porque yo también necesito preparar a mi equipo para la liga. O sea, que me digas que yo es mi sparring, ¿no? Yo también los puedo agarrar de sparring, ¿eh? Con todo el respeto que merecen, pero yo también tengo que preparar a mi equipo por la competencia que yo tengo. Ellos van a una competencia y lo que sí te puedo asegurar que mi equipo va a ser como lo ha hecho en la liga, jugar con el al filo del reglamento y con mucha intensidad. Entonces, eso los jugadores lo saben. Como yo les decía, todo se puede negociar. Lo que yo no negocio es el esfuerzo dentro de la cancha. Ese no hay negocio. Ahí todos los días tenemos que entrenar con un gran esfuerzo, con una gran entrega, porque necesitamos hacer un equipo que cada partido que se juegue, pues el equipo que nos quiera ganar tiene que sufrir mucho. Nacho, nuevamente hablando de la competencia, se ve que viene un duelo interesante por ver quién va a ser el portero titular. ¿Cómo ha visto el trabajo de los dos porteros? Los tres están trabajando muy bien, la verdad que están trabajando bastante bien y digo, fue como ayer les decía yo, todos van a tener posibilidades de jugar. Tenemos dos torneos y sería ilógico que yo dijera con un equipo me aventara dos torneos, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos alcanzaría. O nos metemos a uno o nos metemos al otro. Entonces, ya, los duelos van a ser muy pruebas. Entonces, por ahorita te mencionaba que por ahí no se sorprendan que haya de repente equipo cambalache, ¿no? A lo mejor de repente ves una defensa jugando viernes y martes y la delantera a lo mejor cambia, o luego ves la delantera jugando martes y viernes y las defensas cambian, o sea, un poco
para ir soportando las cargas de trabajo. Profe, se ha levantado mucha expectativa por cómo se ha reforzado Querétaro. A los jugadores que tienes hoy, quizá hay o se ve por ahí algún punto débil que pueda tener Gallos. Pues yo no lo veo. Yo te puedo decir que tengo jugadores, me parejo, salvo ahorita la lesión de Echeverría, que me hace un poquito así medio decirte que por un lado puedo estar cojo, entre comillas, ¿no? Porque tengo a Jimmy, que está haciendo una gran pretemporada. Tengo a Kevin, que pueden jugar a pierna cambiada tranquilamente. Pero yo creo que mi equipo, yo no le veo grietas. Las grietas las iré viendo en el transcurso del torneo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay lesiones, hay bajas de juego, pueden llamar a gente a la selección. Entonces ahí podríamos decir que podríamos cojear, pero mientras el equipo yo lo veo muy parejo. Profe, la directiva, en este caso, señora Nueva Yaña, está puesto como exigencia casi natural una liguilla. Sí, ya lo pongo así, sí. Y creo que nosotros tenemos que exigirnos que estemos por una liguilla, ¿no? Creo que si ayer, si queremos realmente saber que este equipo se consolide, es entrando a las liguillas. De nada me sirve hacer otra vez un gran torneo y, pues porque no calificó, o porque el otro hizo un punto más que yo, ¿no? Yo creo que la exigencia es esa, y ayer se los dice, nosotros tenemos que pensar en mi primer objetivo, calificar. Después, es un torneo aparte de esa pequeña liguilla, y podemos luchar para poder intentar estar en una final. Pero mientras nuestra exigencia hacia mí o yo hacia mis jugadores, necesitamos calificar para conciliar bien al equipo. El torneo de Copa hoy, profesor, da un premio, será con seriedad como lo tome de creer. Sí. Yo, si se recuerdan, el torneo anterior que yo llegué, yo le decía que Copa yo no me iba a meter por la situación del equipo. Hoy no me puedo hacer un lado, hoy tenemos que estar preparando, y hoy se viene trabajando de repente con dos equipos alternos, porque les dije, vamos a ir por la Copa nos da un premio. Y hoy pareciera que la Copa empezó con que, uy, ¿para qué la Copa? ¿Para qué esto? Pero yo creo que al ver un premio importante, que es ir a una Libertadores, presiento que todos le tenemos que dar la seriedad por intentar ganar esa Copa. Se ve en Querétaro, ¿tú lo ves porque tu equipo hay competencias internacionales? De verlo lo puedes ver, ¿no? Ahora hay que hacerlo en la cancha. Si realmente tienes la ilusión o los deseos de estar ahí. Yo creo que cualquier entrenador aspira a jugar un torneo. Yo tuve la oportunidad de dirigir en esos torneos, que son torneos importantes para el fútbol mexicano, pero digo, yo creo que eso lo tenemos que ir mostrando tanto en los partidos de liga como en los de copa, si queremos realmente aspirar a que este equipo sea internacional. Debe de cambiarse el concepto, la percepción de la gente de Querétaro. Siempre ha sido un equipo de los de abajo y que está peleando no descenso. Hoy tenemos otra. Ahora sí, como te diría, a lo mejor ni cabría eso que me preguntas, ¿no? Por la comodidad que tiene el equipo, entre comillas, en aparecer en 12º lugar. Yo creo que, te reitero, la exigencia de nosotros, hoy yo no puedo decir a los chavos, oye, nos vamos a salvar. O sea, mi discurso que yo tiré hace 3 o 4 meses, creo que hoy no, ni tú me dirías, profe, no marches. ¿Cómo piensas en no salvarte cuando hay un equipo o la comodidad que tienes es aspirar a ir a la calificar? Pero si el mensaje para el resto de los equipos es, ya no es ese equipo. Pero lo tenemos que mostrar en la cancha, al final lo tengo que mostrar en la cancha. El equipo tiene que partirse el alma, si realmente quiere ya quitarse ese letargo, decir, bueno, pues Querétaro, sí, pues durará 1 año, 2 años y descenderá. Yo creo que no. Ni la exigencia del mismo dueño nos permitiría pensar de esa forma. Y en ese sentido, prof, ya hoy más suelto en cuestión de porcentualmente hablando, ¿cuál es el Querétaro que veremos en la cancha? Mira, primero con un mucho orden de intensidad, eso al equipo le ha dado, y es un sello que la gente te lo pide, o ayúdame, ¿sí o no? Sí. Yo te puedo asegurar que eso que yo vi en la última jornada, o lo que gente de aficionados me llegó a decir, profe, mientras el equipo meta, como estamos nosotros acostumbrados, o sea, y al final la gente lo aplaude. Y yo, es cierto que hoy esperemos con la gente que trajimos subir nuestro nivel futbolístico, de poder ser más protagonistas, de poder decirte que hoy con ese 4-4-2 que hemos intentado, con ese 5-3-2 que intentamos, tenemos gente que nos puede dar ese pequeño plus para ser un equipo más importante o más protagonista. Y en lo personal, profe, ¿es el mejor equipo que ha tenido usted en su era como entrenador? Pues yo te puedo asegurar que sí. Sí, porque me dieron oportunidad de armarlo, me dieron oportunidad de trabajar una pretemporada. Me están dando la oportunidad de conocer al jugador como es, como me gusta conocerlo, al ser humano, porque ahora es como la otra vez se lo anuncié, ahora sí les hablaba, ¿te interesa venir? ¿Te gustaría venir? Entonces,
Eso yo siento que está muy ahí pegado a lo que yo pretendo, está muy apegado a lo que, al equipo que me da. Imagínense, pocos entrenadores, y creo que soy muy afortunado, tenemos o tengo yo el chance de juntar dos equipos y de elegir. Entonces, y creo que no me he equivocado, creo que he podido la gente justa, hablamos con el cuerpo técnico, el equipo está ya muy pegado a lo que buscamos. Es cierto que nos falta un poquito estas de aquí lo que resta para empezar el torneo, afinar lo que es la parte ofensiva. En lo que respecta a su once inicial, ¿cómo va con esa situación, por favor? Puta, yo tengo 22 iniciales. De verdad, te lo juro, es que tú, te pongo a Podi Corral. Titulares los dos, sí o no. ¿No? El Japo Nava, titulares o no. Entonces, si te empiezo a nombrar por ahí, me vas a decir, profe, ¿y ahora quién va a poner? Ahora sí va a tener un problema, sí, y prefiero tener ese problema. De verdad, porque entonces sí, yo no digo, tampoco soy de buscar excusas, pero tendré mejores argumentos para que este equipo funcione mejor. No sé si estás de acuerdo conmigo. ¿Sí? ¿Algo más? En otro tema, la selección mexicana, profesor, fracaso más, ¿no? Sabía que me iban a tocar esto. ¿Qué te puedo decir? Desgraciadamente las cosas... Es cierto que el último resultado no maquilla que el equipo mexicano está atravesando por un bache. Creo que es un momento de una reflexión interna, tanto de cuerpo técnico como de jugadores. Por ahí es muy normal que de repente se critica al entrenador porque es el responsable de muchas cosas. Pero ahorita me quisiera invitar al jugador que hiciera una autorreflexión de qué están haciendo bien, qué están haciendo mal. Creo que también ustedes, los medios, pues es normal cuando los resultados no se dan de que por ahí, pues que se vaya el entrenador o las encuestas, ¿no? Se tiene que ir el entrenador o no se tiene que ir. Creo que si, a ver, ayúdenme, un poquito tiempo atrás las cosas estaban saliendo bien y Chepo pues era un gran entrenador para la selección. Yo creo que Chepo no ha cambiado de alguna otra forma en su forma de pensar o de ver el fútbol. Creo que ahora es cuando tenemos que tener paciencia todos. Y no andan, yo creo que no andan buscando entrenar a la selección. Pienso que la selección está bien dirigida y creo que es momento de apoyar, porque necesitamos, nosotros todos los estamos dentro del fútbol, necesitamos que México vaya al Mundial. ¿Es sano que gente como Miguel Herrera de repente en este proceso levante la mano y diga, todo esto he visto? Pues muy respetable. Yo pienso que hay un entrenador a la selección y hay que respetarlo, hay que apoyarlo. Y mientras la gente de pantalón largo, que es la que decida que siga o no siga, bueno, pues ahí se puede hablar de otras cosas, ¿no? Creo que, te reitero, hay un entrenador en la selección, hay que apoyarlo y yo le espero, de verdad, que le vaya bien porque necesitamos estar en el Mundial. Profesor, ¿esas cuestiones de salidas nocturnas como la que presentó la selección le benefician, le perjudican o tiene que ser fundado? Mira, eso va a ser en la selección, va a ser en los equipos, más en nombre de la selección. Pero yo quisiera, de verdad, esto se los quiero decir, llevo 30 años metido en esto. ¿Por qué no son fuentes de verdad? O sea, algo que digan, aquí está, yo lo vi, aquí te vieron. Aquí estuvo fulano, sutano, aquí están. Todo es que un tipo no sé de dónde sacó que se los encontró. No, a mí es como a mí me habían llevado aquí chismes. Oye, es que tus cuadros, esto, ¿tú los viste? Tráeme dónde los viste. Y tráeme fotos o llévame o háblame, yo voy que te acompaño, yo los veo para saber. O sea, eso a mí no, o sea, como que a mí eso me saca así de decir, pues te contesto, no sé, pues bueno, pues ¿por qué esa fuente? ¿De dónde sale esa fuente? ¿Quién es esa fuente? O porque ahorita la selección está mal, hoy no se habla, y cuando está bien se les perdona que todo sea normal, donde te puedas aparecer en una discoteca, en un table dance, donde tú quieras. O sea, eso yo creo que es parte de que la selección está mal y pues bueno, hay que echarle más leña al fuego para que siga aprendiendo. Hoy está en crisis la selección, profesor, la sub-20 también acaba de... Sí, sí, lo acabo de ver. No sé si a crisis, ¿verdad? No, yo creo que hay de repente, como todo equipos, hay curvas que llegas a tu máximo y de repente empiezas a caer. Y cuando eso empiezas a caer, pues, algo por ahí no estás haciendo bien. Y yo creo que dentro de todo, pues dentro de lo futbolístico, todos los equipos tienen crisis, selecciones tienen crisis, ¿no? Entonces, yo creo que más que nada bajas de juego individuales, que eso no permite que colectivamente puedas rendir de la mejor forma. ¿Qué necesitaría hoy la selección?
yo creo que tranquilidad, estar tranquilos, saber que quedan todavía partidos en casa y fuera de casa para poder sumar los puntos necesarios y poder calificar. Hoy creo que, digo, es los encargados tendrán que tener mucha tranquilidad, pensar otra vez, reacomodar tus cosas para ver en dónde te estabas equivocando y reacomodarlas, y cuando se presente otra vez la selección, otra vez el cuchillo entre los dientes, que es para poder, yo creo que ahorita olvidamos de si podemos jugar bien para ganar, yo creo que hay que ganar para poder calificar el Mundial. ¿Qué fue lo que le pasó al equipo? ¿Qué fue lo que le faltó a su parecer en estas confederaciones? Hijo, mira, de que me haya dado la posibilidad de ver los partidos bien, no los pude ver así, que a plenitud, ¿qué les pudo haber faltado? Sí es cierto que veo que llegaron equipos, jugadores que jugaron una final y a la semana casi por ahí iban a estar en la selección, ¿no? O jugaron la final y ya estaban en la selección. No te creas, son seres humanos, necesitan también de repente un descansito para poder tomar aire y poder participar. Creo, y eso te lo puedo asegurar porque me tocó vivirlo en Europa, nos falta todavía estar preparados para ese tipo de decir, sal, termino una, entro a otra y seguir participando dentro de lo que es la competencia de fútbol internacional. ¿Comparte la idea que la selección carece de pilares, gente que se eche el equipo al hombro como un Cuauhtémoc Blanco, Antonio Suárez, Nacho Ambriz, García Aspe, caray, había varios que portaban el gafete de capitán? Pues se habla mucho de eso, ¿no? Al final se habla mucho de eso, que hace falta, pero también hay gente como Salcido, hay gente como el Maza, hay gente como Torrado, hay gente que de alguna otra forma tiene su historial futbolístico y se representa que son tipos muy capaces, muy enérgicos dentro de la cancha como para poder zarandear a uno que otro dentro del vestuario o fuera del vestuario o dentro de la cancha. Entonces, eso de que si ya no hay líderes, pues puede ser que a lo mejor falten, pero los que hay, yo pienso que tienen los argumentos necesarios o los bien puestos para poder meter una buena regañada dentro de la cancha o fuera de la cancha. ¿Sí le gusta el equipo que va a participar en la Copa de Oro? Pues al final hay que prepararse. Hay que prepararse y yo digo que una parte la haces tú como entrenador y una gran parte la hace el grupo para poderte ayudar a salir adelante. Espero que les vaya bien, que es lo mejor que les puedo desear, y saber que ganar una Copa de Oro pues te permite ir a un torneo tan importante como es Confederaciones. ¿Algo más? ¿Listo? Muchas gracias.